Hola, ¿qué tal? Pues gracias por estar aquí acompañándome, escuchándome, viendo brevemente este video de lo que va a tratar. Básicamente es como una parte introductoria, una parte de explicación sobre lo que tengo aquí con el blog de Dr. Mutandis. Entonces, en esta primera entrega, pues es un video complementario, ¿no? Para estar revisando un poco lo que ya viene escrito, un poquito explicado más hacia adelante en el blog, y un poco complemento, ¿no? De repente es más cómodo estar viendo un video que estar viendo, perdón, que estar leyendo el texto. Bueno, la idea de esta documentación es, pues, justamente estar dándole seguimiento a lo que yo experimento como el proceso de la entrada al doctorado, ¿no? Idealmente me gustaría estar dándole seguimiento durante los 4 años. No estoy muy seguro si más adelante voy a querer y voy a poder, pero bueno, pues ahorita nos arrancamos con esto. También, bueno, la idea, la intención finalmente de todo esto es con los recursos que hay a la mano, con la tecnología que prácticamente todos tenemos acceso, es darle documentación, seguimiento, y sobre todo que pueda llegar a ser útil para personas que están en el mismo proceso o que están interesadas justamente en realizar algo parecido, que sirva un poco como de orientación. Te platico un poco mi perfil. Yo he estudiado comunicación, me gradué en 2007 del TEC de Monterrey en Campus Querétaro. Después, en 2008, entro a la maestría en negocios, a un MBA, en la Escuela de Administración y Dirección de Empresas, el EGADE, que lo hago también ahí en Campus Querétaro. Unos cursos los tomo en Ciudad de México, otros cursos los tomo en Estado de México, por la zona de la rectoría que corresponde al campus. Y tiempo después, en línea, me aviento una maestría en educación por la Universidad Tec Milenio. Yo estuve dando clases en Tec Milenio hasta este año, 2019, desde 2010 y hasta este año. Entonces era como mi segunda escuela, mi segunda casa. En el Inter, bueno, yo estuve trabajando haciendo cosas, pues, de las tres: comunicólogo, administrador principalmente, y también como ejerciendo esta parte del rol del docente, ¿no? Tuve un negocio de producción audiovisual durante los años 2008 a 2015, 2016, por ahí. Después me meto de lleno a la parte de educación, trabajo en el TEC de Monterrey como director de carrera, y a la par traía proyectos de consultoría, consultoría de desarrollo de negocios. Finalmente trabajo en eso mucho tiempo, y ahorita, pues, me estoy metiendo de lleno a este tema interesante, que es seguir un programa de tiempo completo del PNPC en Campus Monterrey, del TEC de Monterrey. Entonces, bueno, ese es un poco como el contexto general, los antecedentes. Como yo generalmente lo explico, es que es un perfil híbrido el que yo traigo, el perfil profesional. Fui director de un parque industrial, estoy certificado en gestión de proyectos, trabajé, como ya lo comenté, en producción audiovisual, en creación y desarrollo de negocios. Entonces es un poco de chile, mole y dulce, ¿no? Entonces, La intención de todo esto es platicarlo para ver cómo se puede ir cuadrando. No necesariamente se tiene que seguir un camino tan lineal o tan tradicional como ser especialista en una disciplina, luego volverse un poco más específico con una maestría o dos, y finalmente terminar de volverse específicos con un doctorado, ¿no? Sino que se puede hacer una combinación interesante, que ya más adelante iré platicando cómo ha sido la experiencia, cómo lo estoy viviendo con respecto a mis compañeros, que traen perfiles interesantísimos. Aquí ya te estoy hablando, estamos prácticamente a mediados de agosto de 2019, ya tengo mi grupo, ya los conozco, pero nos vamos a ir paso a paso. Ahorita voy a empezar desde la parte de la experiencia de inicios de 2019, y nos vamos yendo de largo durante la historia, como en presente, un poquito más para agilizar en ese proceso. Entonces, en términos generales, bueno, esa es como la intención, la justificación de poder contar con un complemento en video. Originalmente la idea es estar soportándolo completamente en la plataforma, en WordPress, plataforma gratuita.
blog, complementarlo con algunas imágenes y con temas que pueden llegar a ser relevantes. Repito, desde mi experiencia, para ver si algo de eso puede ser de utilidad. Si traes el interés, la intención, la duda, etcétera, puede ser que ayude en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, por esta primera entrega, me despido con la información que te dejo aquí. Te sugeriría estar complementando la revisión del video con la lectura del blog, y conforme vayan sucediendo los avances, va a ir habiendo como un encauzamiento hacia los temas principales, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos en la segunda entrega.